¿Le gusta P2013? ¿Le gusta el fútbol peruano? Pues en mi canal de Kama Fife, que van a encontrar el link en la descripción y en el comentario fijado, van a poder ver el video de... El parche sudamericano para P2013 que incluye la Liga Peruana. Con cánticos, con estadios y todos los equipos que estaban en la temporada 2013. Así que nada, disfruten este parche y esta forma de jugar P2013 que creo yo, por lo que he probado y que se puede ver en el video que he probado, es la mejor forma de probar P2013. Universidad de Deportes lograría un triunfazo contra el EU de Quito en el Estadio Monumental. Y es que lo ganaría 2 a 1 dando el vuelto del partido con... Doblete del Tunche Rivera que se consolida como el delantero titular de Universitario de Deportes. La verdad que la U tenía que enfrentarse a esa Copa Libertadores como ya sabíamos, desde hace mucho con bajas por las expulsiones que tenía, especialmente la de Valera que le terminaba acosando a la U, ya quedó regaré y había sido de momento un 9 que no arrendió un universitario y Valera venía siendo el no titular con un tunche que entraba y arreglaba las cosas, pero como suplente y todavía no se le daba la confianza para titular. En este partido se le dio, realmente que cumplió y de sobremanera. El partido del tunche es muy bueno y es un que encaja perfecto para la U, y hay que serlo. Uno de los dos de los mayores ciertos de Reynoso cuando estuvo en la selección nacional fue el primero, convocar al Dunche cuando venía en buen momento, y dos, recomendarlo para la U, porque es un jugador que encaja perfecto en lo que es la U, encaja perfecto en lo que históricamente y actualmente es Universitario de Deportes. Es un jugador que no será el más técnico, no será el más exquisito para jugar. No sé si ya sea rústico, pero no es el más exquisito, y termina siendo un jugador que sin meter goles a lo van y por así decirlo, termina marcando y es exactamente lo que requiere la U y el un 9. Funcionó con Valera en su momento, un Valera que le va mal, y Tunche Rivera, que en mi parecer en muchas cosas es mejor que, que Alex Valera, para empezar más rápido, es más técnico, cosa que tampoco es complicada porque Valera es un 9 que, como ya hemos dicho mil veces, <coughs> no tiene preparación adecuada porque él jugó Copa Perú y Fútbol Playa, nunca hizo menores en algún club, nunca tuvo esa oportunidad, hay que también tener en cuenta que Tuncha Rivera también viene por un camino parecido, aunque tuvo más tiempo profesional que Alex Valera, que incluso estuvo muy cerca de retirarse, pero que son cosas que se notan al ver a jugar a Tuncha Rivera y que son dos jugadores que encajan perfectamente en la U y un Tuncha Rivera que se ha logrado consolidar y ganarle el puesto. Un partido que la U empezaría el primer tiempo de más a menos, lograría tener el gol de Tuncha Rivera, que él está perfectamente habilitado, pero una falta de Porto Carrero, que fue el que terminó metiendo el centro, hace que el gol sea completamente invalidado. Había sido una buena jugada de Porto Carrero, que había hecho muy bien el uno contra uno, pero una pierna levantada se llevó el jugador de Ledu. Un gol bien anulado. Y a los pocos minutos llegaría el gol de Ledu de Quito, que pondría en ventaja al equipo ecuatoriano, que venía a ser campeón de la Copa Sudamericana. Eso sí, ya sin su bel día, Y ya obviamente también sin Pablo Guerrero. Que ya luego subiremos un video hablando de, de Lavallejo y su derrota contra Defensa y Justicia. Porque no me hubiese partido por nada. Pero al final es un equipo que viene en reconstrucción y aunque le logró ganar a Fluminense el local, es un equipo que el local es muy fuerte y de visitante deja dudas. Deja muchas dudas y ya este partido contra el agua está haciendo que los hinchas quieran que ya de una vez saquen al técnico, un técnico sin experiencia y que realmente molesta mucho al hincha del Edu. Pero eso no es un tema que tenga que ver Universidad de Deportes. Universidad hizo su trabajo y le ganó un equipo que sobre los papeles es el que a veces era el grupo, ¿no? el que entró. Como el cuco el grupo, aunque realmente parecía que el Google a Botafogo, pero como habíamos dicho también en el video anterior, hablando de Alianza Lima y su empate contra Fluminense, los equipos brasileños no vienen en buen momento, también a causa de que el brasilegrado todavía no ha iniciado, cosa que también le pasó a Botafogo con un junior que le ganaría 3 a 1. Universitario, igualmente, iniciaría ese segundo tiempo completamente diferente, había acabado contra las cuerdas el primer tiempo, ese segundo tiempo iniciaría. Buscando ellos poder meter el empate. Y un LDU que se conformaba con ganar un 1-0. Y de una muy buena jugada de polo. Le inicia polo. Va polo. Sigue polo. Descarga a un Pérez -Guez Y Pérez que mete un muy buen centro. Tuncha Rivera. Sin hacer el cabezazo más exquisito. Termina desviando la pelota hacia el arco y marcando el empate de Universitario de Deportes. Tunche Rivera que se caracteriza por eso, por intentar, por buscar, por ir con todo. No le importa si se lesiona, no le importa si lo golpean, el Tunche va a todas las pelotas y siempre intenta, y es su característica principal de él como un atacante. Un atacante que parecía más que iba a ser un acompañante del 9 en algún momento y que terminó siendo el 9, que está más adelantado que, que Oreja Flores, que sería por así decirlo, su segundo delantero. ¿no? Y al segundo gol llegaría de un pelotazo de la U, no logra despejar ninguno del EU. Le queda al defensor. Trata de dar un pase atrás para que no le toque el tunche. Un pase que queda demasiado corto. El tunche que no se rinde. Termina dando una pelota. Que entra ahí con suspenso. Pero termina entrando en la red del arco del equipo ecuatoriano. Que ya luego de eso realmente que tampoco tuvo reacción. O sea, Britos no pasó mucho más sustos. Y hay que decir un partido muy bueno en defensa de la U. Especialmente Riveros que comandó esa defensa el día de antes de ayer. Y un Sarabia que también cumplió por su lado. Con un corso que como sabemos siempre cumple. Lo menos destacable de la U fue el partido de Canchita González, fue el que el peor partido tuvo y que además se terminó retirando lesionado con un Jadero Concha que sin hacer mucho acabó en mejores condiciones que él. La figura es el Tunche, luego yo metería a William Riveros y por ahí Andy Polo, que es el que inicia la jugada de Bolí, el que más intentó, que tuvo bastantes errores, pero que igualmente fueron la columna vertebral del partido de la U. Ureña, con más y menos, ¿eh? más y menos, fue un partido donde lo, lo noté un poco, ¿cómo lo puedo decir? Lo noté con, con más errores de lo que suele comentar normalmente. También podemos hablar por el rival. Porque fue el jugador al que más se le hizo presión. Porque creo que todo el mundo sabe que la creación de juego de la U recae mucho en Ureña. Lo noté muy con demasiados errores para lo que él suele hacer. Un partido para el nivel que puede dar Ureña bajito. Pero que igualmente es de los puntos altos de la U. Por así decirlo. Realmente que le costó más de lo que pensé el partido de Ureña. Pensé que le iba a costar más, por ejemplo, a Peregués, que hasta el segundo tiempo no había aparecido, pero que se salva por ese buen centro. Y cuando jugó más pegado a la derecha con un pueblo que se metía más para el medio, se encontró mucho, pero mucho más como Martín Pérez. que es. Entraron en la aguja de lo concha, como ya dije, murrugar para aparecer el partido, típico cambio, tanto de Fosati como de Bustos. Cabanillas para jugar por izquierda, ya que por tocaro sabemos que es un jugador que además ya tenía amarilla y que es un jugador que le pueden sacar la segunda amarilla muy fácilmente. Dorregaray que entró para no hacer nada y Olivares que entraba con expectativa pero aún así no pudo darlo. Hay que recordar que Matías y Benedetto y Alex Valera no pudieron jugar por la suspensión que tenían. Y en el EDU la verdad que Rodríguez que termina regalándole un gol al Tunche, muy bajos, Mina, Angulo, Estrada... Regalando un rendimiento bastante bajo para lo que suele dar LDU, que solamente resaltaron Quiñones, que mete un zapatazo para el primer gol de la U, para el primer gol de. Sí, pues de la U, de LDU de, de Quito, que Britos termina tocándola, pero el disparo es bastante potente y termina metiéndose en la red, y que es un gol que molestó mucho a gustos y que probablemente lo van a corregir porque sale un lateral, lateral al área. Despeja a Riveros, le queda a Quiñones sin marca, pero está bastante lejos. Remate fuerte, potente. Y dentro de la red de Universitario de Deportes. Por ahí luego solamente podría destacar un poco el rendimiento de Capitán Ezequiel Piovi y de Alex Arce. Por el resto, de rendimientos bajos del equipo de Quito. Pero igualmente la U que hizo un partido más que correcto. Se llevó los tres puntos y tres puntos que. Veremos obviamente al final la fase de grupos que tan importantes son. La U ahorita está en zona de clasificación. Segundo lugar por debajo de Junior que le ganó 3 a 1 a Botafogo. Resultado que no le convenía a la U porque realmente sobre la mesa, o sea, antes de que iniciara la copa, los que parecía que, que clasificaban eran LDU y Botafogo. Y ahorita son Junior y la U los que están por delante, ¿no? Eh, Todavía Botafogo no va a iniciar de Brasil de grado, todavía falta una fecha más de Copa Libertadores. Veremos si la U puede aprovechar esa falta de ritmo del, del equipo brasileño y por ahí consolidarse un poco más en el sueño de seguir en competición internacional, ¿no? Seguir ya sea en Copa Sudamericana o Copa Libertadores en un grupo complicado, como ya hablamos cuando hicimos videos sobre el sorteo de la fase de grupos. Ahora sí, eso es todo por el video, y no olviden que pueden apoyarme al Yap y al Plin, y nos vemos en el próximo video. Bye.